El Divulgatorio. Mi nombre es Juan César Espinosa Lagana, profesor Mola. La capoeira surge por ansias de libertad de negros africanos traídos a Brasil a la fuerza por los portugueses en condición de esclavitud. Estos africanos, en especial los hijos de esos africanos, empezaron a relacionarse entre ellos y empezaron a desarrollar una danza o una lucha disfrazada de danza. Es como se cree que surgió la capoeira. Realmente la capoeira surge como un movimiento de resistencia ante la esclavitud y la opresión. Hicieron esta lucha disfrazada de danza para que cuando llegaran los portugueses o llegaran los hacendados, ellos fingieran que estaban haciendo cualquier otra cosa menos desarrollando un sistema de defensa o una lucha para, ahora sí, defenderse de estos portugueses. Estamos organizando el Quinto Internacional de Capoeira, Sinau Fosse Capoeira, en el cual traemos celebridades de varias partes de la República Mexicana. Traemos como dos invitados especiales de la República Mexicana, entre ellos nuestro maestro, Maestro Cigano, y contramaestre Rosita. También traemos dos invitados internacionales, que es profesor Araña, traído de Natal, Río Grande del Norte, y contramaestre invertebrado de Sorocaba, de Sao Paulo. Entonces va a estar súper buena, va a haber samba, batucada, maculelé, mucha capoeira, muchas rodas. Entonces están invitados a nuestro Quinto Internacional Sinau Fosse Capoeira. Pueden encontrar informes en Google, ustedes pueden buscar Capoeira Longi do Mar Morelia, o pueden encontrar en la página www.capoeira.org.mx. Ahí nos pueden encontrar con facilidad.